Hey Al, are you happy to sort of decide when we want to do the video as a break during the? Yeah. I was just going to ask you that. Yeah. Okay. But cool. I can. When it's about 25 past, I might. Is how long does it go for? Estamos listos para comenzar. Bueno, comencemos. Buenos días a todos, o buenas tardes, buenas noches. Voy a esperar un momento hasta que entren unas personas más, pero quiero darle las bienvenidas a nuestra charla sobre el proyecto de las tierras del norte o Northland. Pero primero que todo quiero reconocer que la tierra donde yo estoy en este momento, estoy en la tierra del pueblo Gunoy, en el sur oriente de Australia, en el oriente de Gippsland. Entonces quiero reconocer a mis ancestros, a los ancianos y a mi familia que viven aquí actualmente. Creo que para comenzar, quiero introducir a nuestros ponentes y a nuestro panel. A Claire Land y Lynn Ford. Sí, yo trabajo en la Universidad de Victoria, en la unidad académica indígena. Yo no soy aborigen, pero estoy involucrada en este proyecto para contar las historias de lo que ha sido una muy importante campaña en los 90s en Melbourne. No soy de la comunidad, sin embargo, mi rol es como investigadora y buscar recursos para el proyecto. Se sugirió por Gary Foley en la Universidad de Victoria. Y con unos estudiantes activistas que yo conocí en los años 90. Yo crecí en Cranbourne. Yo no conocía la historia de Melbourne en los años 90, pero sí llegué en el año 97. Bueno, me inspiró mucho el activismo de Foley y después comencé estudiando la historia por él. Hice varios doctorados y después le pregunté qué debo hacer ahora. Dice, cuente esta historia, porque él quería que se contara esta historia y por eso me involucré en esta historia en particular. Pero sí, hoy hablo de la tierra Wurundjeri en Melbourne y quería hablar sobre una lucha que está pasando actualmente en la tierra de Jeparand, en la parte occidente, muy cerca a Irak. Una lucha para mantener una tierra a salvo. Y quiero reconocer este lugar y lo que está sucediendo en este momento allá. Gracias, Claire. Creo que es muy relevante el tema en este momento. Y probablemente habla sobre este proyecto y sobre que debemos respetar a las formas indígenas. También tenemos a Lynn Thorpe, quien es mi madre, y yo voy a introducirme después de ella. ¿Estás muteada, mamá? Yo me llamo Lynn Thorpe. Estoy en el país Yoriyori. Soy una mujer Yoriyoro, nacida y crecida, pero también he trabajado con Wurundjeri, Wemawema y otros pueblos. Actualmente trabajo con Claire y Ellis en el grupo de referencia con este proyecto. Yo fui educadora toda mi vida. En ese momento era educadora hace 28 años. Fue hace bastante tiempo.
pero creo que este proyecto realmente es muy importante porque es muy relevante a tantas familias, a tantos niños y a los ancianos y personas quienes viven dentro de la comunidad donde estaba el colegio o donde presentemente está el colegio en Victoria. Sí, me encanta estar trabajando con este proyecto y me gusta que se cuente la historia que, y muchas de las mismas personas lo cuentan y estamos representando personas que han muerto en estos últimos 28 años. Entonces hay que celebrar su vida. Entonces yo trabajo muy cercanamente con una educadora, Jeffrey Box, quien ha tenido algunos problemas de la salud. Ojalá le esté yendo bien, pero hemos conocido increíbles personas. Estuvimos ahí por más de 26 años trabajando en el colegio y creo que es una historia muy importante porque es importante en términos del conocimiento del país, la identidad aborígene, los enlaces históricos y también poder mostrar o poder trabajar en estos dos sistemas, el sistema occidental y el sistema aborígene, en lugares institucionales, no solamente en el sector educativo, pero en el sector salud, en todos los lugares realmente. Eso debe suceder en todos los sectores y Northlands es un buen caso que debemos mostrar y muestra cómo lo hicimos y de eso se trata este proyecto. Sí. Entonces, no sé, pudiera seguir, pero hablaremos más tarde sobre los otros aspectos. Y se me olvidó presentarme. Yo me llamo Alistair Thorpe Lair, es mi madre. Yo fui alumno en Northland. Yo estuve ahí cuando el gobierno cerró el colegio. Yo fui parte de la lucha para reabrir el colegio. Si no conocen la historia de Northland, lo van a escuchar hoy. Y fue un gran ejemplo de activismo comunitario y una forma de retar el sistema o los sistemas que nos dictan a nosotros qué debemos hacer. Creo que van a sacar mucho de estas charlas esta noche. También soy un black académico. Mis experiencias en la historia del norte y la influencia que ha tenido mi mamá trabajando como educadora. Y también tengo una fuerte familia, una conexión familiar a la salud aborígene. Entonces, mi familia también ha estado involucrada mucho en la salud aborígena. Esas dos áreas se han combinado para obligarme a entrar al mundo, al sector educativo, académico. Y algo que debemos hacer en este espacio es retar y cuestionar algunas de estas cosas que surgen y cómo la sociedad está haciendo lo que está haciendo. Y por eso hago yo lo que hago. También debo mencionar que esto, y eso es relevante a todo lo que estamos haciendo. Yo estoy en la asamblea primera del pueblo de Victoria. Es un partido tratando de crear un marco, desarrollar un marco para asociaciones libres. Hay muchos temas relevantes que salen dentro de esta historia relacionado a este movimiento y el tema de los derechos humanos y el derecho de soberanía y reconocer a los dueños tradicionales y a la historia. Y creo que tendremos mucho que decir sobre esto esta noche. Pues quizás, Claire, ¿será que quieres? Gary Foley ha sido increíble en desarrollar este proyecto y él agrupó a estas personas. ¿Por qué no hablemos sobre lo que sucedió, cómo comenzó todo? Sí, bueno, Foley es un muy buen conocido activista de derechos de la tierra, del derecho de las razas y es historiador. A los 15 años lo echaron del colegio, de hecho, y él no tuvo acceso a la educación y su experiencia ha sido muy formativa para él. El hijo de él
estuvo en el colegio Northland en los años 90 cuando el gobierno lo cerró. Y él experimentó esta noción de que no había otro lugar para donde que su hijo pudiera educarse. El hijo de él estaba en Melbourne estudiando, no podía estar en otra parte, no había otro colegio. Él fue uno de los padres que quería luchar para que este colegio no se cerrara. Sí, hay tantos que se puede decir. Normalmente comienzo a hablar rápido cuando hablo sobre Northland, porque entre más aprendí sobre él, después de que Foley me dijo, mire, por medio de este proyecto, yo simplemente confiaba en él, y desde ese punto, con el tiempo, aprendí sobre la importancia de esta historia de Northland. Y de ahí ha salido, pero como historiadora, como... Primero fue activista y después historiador. Foley vio la forma en que el mundo académico tiene la historia equivocada. ¿Por qué los académicos vienen, entran y cuentan historias, pero que no representan la forma real de cómo sucedió las cosas? Por ejemplo, como lo cuenta la embajada aborígene. Y hay una política de que tenemos que contar la historia antes de que otra persona la cuente equivocadamente. Entonces él quería que se contara de esta forma, de la forma que sí sucedió en la comunidad. Eso es un buen punto para comenzar la conversación sobre el grupo colectivo, sobre cómo se gestionó esto desde Northland y cómo se hizo y los valores que se desarrollaron y por medio del proyecto Northland, que estamos tratando de reinvigorar durante esta investigación. Mamá, ¿quieres explicar la historia de Northlands y cómo se volvió un colegio para personas aborígenes para que confiáramos en ellas? Es una historia bastante larga. Sí, primero que todo, creo que vamos a conocer más y más sobre esto cuando revisemos todos los records del colegio como tal. Y cuando investigamos más en esto, es importante reconocer que esto fue una colaboración entre aborígenes y no aborígenes, basado en esos mismos principios de querer crear lo que la gente pudiera considerar una educación de calidad, pero que sea relevante o que enganche a las personas de tantas diferentes historias culturales. Especialmente los aborígenes, por varias razones. Pero antes de seguir, quisiera reconocer que el colegio como tal se fundó en los años 60 y desde el comienzo el colegio fue muy orientado a la comunidad local y la comunidad participaba. Y el rector, o por lo menos el último rector que yo conocí, seguía trabajando y regresó a trabajar después de un tiempo, Bill Maxwell. Pero él fue un hombre con una visión extraordinaria. Esto es hace más de 30 años. Y él quiso crear un ambiente básicamente que surgía desde la comunidad. Todos, los trabajadores, las diferentes personas que estudiaban allá, los padres de familia. Y eso es otra cosa que sucedió en el colegio que a mí siempre, yo siempre creí que tenía un factor muy creativo y... Porque hay un año 13 ahí, entonces los artes visuales, drama, baile, música. Era un colegio muy progresivo en ese momento con diferentes programas musicales. Pero desde el comienzo se construyó para la comunidad y para las personas locales que pudieran participar y ser parte de este colegio. Es importante reconocerlo y hemos podido construir sobre esto. Y las personas como John Molden,
que fue, que estuvo en el sector de arte multicultural en Victoria por muchos años, y Deirdre, y otros, otras personas que han trabajado con Jill Everston. Algunos se han ido de Melbourne. Yo he regresado a casa por más de 10 años, pero nosotros hemos continuado trabajando porque creo que tenemos la misma pasión. Todos hemos experimentado lo que hemos experimentado y hemos visto con nuestros propios ojos, y con nuestras familias y con nuestros hijos, cómo o qué tan importante es este modelo de educación. Sí, que fue muy desde la comunidad, fue increíble. Había diferentes aspectos. La clase especial, discúlpeme. Bueno, era un colegio que pensaba hacia el futuro, muy progresistas. Sí, hubo tantos elementos excelentes comparados a otro colegio. No era su colegio normal en ese momento, pero pudimos realmente incrustar diferentes perspectivas. Y fue muy estratégico también. Trabajábamos con personas afines como Jill y otras personas en el colegio. Y trabajamos con ellos específicamente para incluir perspectivas aborígenes dentro del currículo, pero también diferentes actividades. Y trabajamos con artistas aborígenes y no aborígenes, una amplia gama de personas con metas similares y visiones similares. Pero la cultura era el corazón de todo, era muy fuerte, era el corazón de todo para el pueblo aborígene, y eso lo enfatizamos muchísimo en el colegio. No importa qué experiencia o qué historia tenían los niños no aborígenes también tenían que aprender y agradecer y reconocer la historia, las herencias, etcétera, todas esas cosas. Sí, la comunidad se sentía el dueño. Sí, era como una familia. Y aún hoy en día hay personas que yo no he visto por muchos años. Por ejemplo, algunos profesores, hemos hablado con ellos recientemente. Es increíble qué tan rápido. Ya no se siente como han pasado años desde que nos hemos visto. Sí, porque eso fue un buen resumen de lo que representaba el Northlands. ¿Me puedes contar qué sucedió o cuál fue la reacción cuando se cerró el colegio por el gobierno? Porque creo que es muy bueno que la gente entienda el viaje que ha pasado Northland. Bueno, yo creo que no fue sorprendente de cierta forma porque, pero sí nos fue un shock. Las familias y los niños, por ejemplo, los niños, bueno, yo estaba por fuera del colegio en el momento que lo trataron de cerrar, porque yo estaba en una capacitación de docentes y Deirdre me llamó de todas formas, pero eso es una historia diferente. Pero ella me timbró y realmente fue algo asombroso. Los niños genuinamente les preocupaba qué va a suceder con nuestro colegio, y las familias se involucraron y se hizo una gran asamblea, estaba llena de personas. Todos nos pusimos de acuerdo. Todas las personas, desde los niños pequeños hasta los ancianos de la familia, las personas de la comunidad. Yo creo que es muy bueno reconocer la forma que las familias fueron parte de la comunidad escolar. Porque no solo eran los niños estudiando, eran sus hermanos, los niños pequeños que todavía no entraban al colegio, los tíos, las tías, los padres. Era un gran sentido de comunidad. Era muy tangible. Sí, correcto. Hasta antes de que comenzamos a trabajar nosotros ahí, muchas personas aborígenes y las personas en su familia y en nuestra, y las personas que conocemos, estudiaban allá porque vivían en esa área. Entonces hay muchas personas con estas relaciones ya. Pero esto creció realmente.
Pero cuando el colegio se cerró y paró todo esto, hubo un periodo de 2 años, una lucha de 2 o 3 años dentro de las cortes, y ahí es donde sucedió mucho el activismo político y muchos padres se unieron a la causa. ¿Nos puedes explicar el colegio rebelde para que la gente entienda las diferentes facetas? Creo que hay 3 identidades que tuvo el colegio. Bueno, yo, mi rol era más involucrarme en las reuniones, en este tipo de cosas, trabajando sobre las estrategias de lo que íbamos a hacer. Pero Didri era la persona clave, ella era la rectora del colegio rebelde, de los que siguieron enseñando, y habían varios profesores voluntarios. Creo que el colegio de rebeldes era un lugar que era un lugar muy seguro, porque los niños o algunos niños los trataban muy malos en los muy malmente en otros colegios. Hubo muchos ejemplos de niños que fueron víctimas o fueron victimizados, y no podía creer tanto de las cosas que nos contaban los niños. Y aquí los trataban diferente, los trataban bien. Y también hubo una niña, incluso nos contó cuando volvió al colegio, que uno de los profesores dijo, bueno, ¿por qué no simplemente vas y te cuelgas o te suicidas? Era increíble lo que les hacían en otros colegios. Sí, en otro colegio. Sí, porque los niños, algunos intentaron ir a otros colegios y hubo mucho racismo en ese momento. Y creo que los colegios de rebeldes era un lugar seguro para que los niños estudiaran. Y yo no quería que mi hijo fuera a otro colegio a experimentar esta tortura en otros colegios. Y habían otras personas que pensaban igual. ¿Por qué vamos a colocar a nuestros hijos para que sufran? Porque cuando ya sabemos, especialmente los niños aborígenes, yo creo que los niños aborígenes probablemente son los que realmente, algunos ni siquiera estudiaban, porque te hacían sentir que no tenías valor. Y esto era sistemático. Porque en Northlands, personalmente, tomamos el colegio secundario en Northland. Ese era un lugar muy especial. Era más que un colegio. Y aún hoy en día, yo hoy hablo con las personas y uso estos ejemplos hoy mismo, hoy en día, porque de experiencia conozco que funciona este modelo y muchas otras personas también. Lo que estábamos haciendo y cómo lo hacíamos era importante. Foley habla sobre esto en su película, habla sobre Northland, de un microcosmo a lo que pudiera ser Australia. Y eso es lo que estábamos tratando de conseguir, un lugar donde todos fueran respetados. Y hasta que los aborígenes les demos el respeto y todas las cosas que se han hecho generación tras generación. Realmente fue un verdadero símbolo para la comunidad. La forma que se cerró de un día para otro fue un símbolo. Eso simbolizó el respeto que nosotros sentíamos, y la comunidad se agrupó y se dio cuenta que no había respeto por el gobierno. Y cuando construimos este ambiente escolar y los niños fueron parte de eso junto con los profesores, nosotros también éramos los dueños de ese colegio. Y cuando nos los quitaron así, nosotros fuimos, nos contaron sobre el sistema de un día para otro. Pero eso se puede relacionar a tantas otras cosas, cosas que funcionan bien, que nos los quitan de repente. Bueno, lo que pensamos nosotros, porque realmente estaba comenzando, estamos construyendo un número grande de estudiantes a altos niveles. Hubo un número creciente de niños
en el grado 12 de niños aborígenes, y esa era una meta, intentar de romper ese ciclo de que los niños se fueran del colegio antes de graduarse. La belleza de los artes y la interconexión con la cultura y la identidad era fundamental y fue muy fuerte que la gente pudiera entender y ver estos regalos o calidades naturales que tienen, que los colegios normales no abordan, y eso fue tan especial de Northland. Y esa cultura realmente se llevó al espacio físico. El ambiente físico del colegio representaba esto por la energía que se veía. Bueno, yo creo... creo que nos diste un resumen muy bueno de la historia, y probablemente el colegio terminó volviendo a abrirse, ganamos la batalla en las cortes, pero subsecuentemente hoy en día el colegio es diferente. Pero Claire, ¿nos puede contar? ¿Si puede introducirnos? Bueno, le quiero mostrar. Bueno, este es un, aquí tenemos un archivo que está compuesto de muchos procesos. Entonces, creo que es algo que nos enseñan en el colegio, el hecho de hacer películas. Estos son archivos muy interesantes. Y la idea del proyecto en ese momento, como lo tenía Paul en su mente, era hacer algo musical realmente. Eso fue muy inspirador realmente, porque tiene su bagaje de actor. Entonces todo lo que puedo hacer está muy bien. Entonces creo que era algo muy, muy emocionante para ellos. Entonces el hecho de actuar se conectaba realmente con la parte artística del colegio. Entonces, como el primer año, creo, de la mitad del proyecto, era uno a uno. Lynn era la persona que hacía los contactos con muchas personas, que podía hacer contactos para poder establecer o restablecer esos contactos y decirle, bueno, está pasando esto. Y después de un tiempo, ya... nos conectamos con otra forma de drama que se estaba manejando en el colegio para poder apoyar las personas, para poder relatar una historia diferente. Entonces, lo que pasó el siguiente año es que pasaron un poco de cosas importantes. Tuvimos unas reuniones, exhibiciones. Entonces, creo que puede ser un poco abrumador, pero es también algo lindo decir. De hecho, tuvimos acceso a mucha información que formaba parte de la historia, cómo se gastaba el dinero, por ejemplo, en la lucha. Entonces, creo que es una historia muy interesante. Hay muchos aspectos interesantes que podemos mencionar sobre esto. Bueno, no sé si de pronto la gente puede encontrar cosas, de pronto puede encontrar en Cleveland cosas interesantes. Pueden encontrar, de hecho, información sobre la historia, simplemente para poderlo saber. Otra de las cosas que quiero señalar es que en un año, literalmente antes de que el gobierno decidiera cerrar esta escuela, decidieron cerrar 150 más o menos, como por un proceso de austeridad de presupuestal. Entonces, un año antes, Northland había sido nombrada en el reporte de custodia como un ejemplo de una de las escuelas que en donde los niños aborígenes podían tener una muy buena educación y no terminar en las calles o en la cárcel por el resto de sus vidas. Entonces creo que eso fue lo complejo de esa situación un año después, y creo que eso fue lo que vimos
se hicieron muchas recomendaciones que de hecho nunca fueron implementadas. ¿Quieren que ponga el video en este momento? Sí, yo creo que eso le puede dar una muy buena idea a la gente sobre el activismo comunitario que podemos tener allí. En diciembre de 1992 empezaron a hacer unas manifestaciones reclamando la decisión del Estado. Es un Northland Secondary está en medio de una lucha. En este momento los estudiantes empezaron a llegar en sus vestidos tradicionales. Ellos quieren luchar, pero queremos mostrar las cosas únicas que nosotros hacemos en Northland. Tiene el mayor número de estudiantes aborígenes en cualquier escuela. Somos amigos, somos familia. Yo quiero que mi hijo sea parte de una comunidad más grande, esta comunidad. Y este es un lugar único en Australia en donde pueden tener o desarrollar sus sentidos. Lo que no contaba el gobierno era que la escuela se estaba negando a desaparecer. Cuando se llegaron oficiales y empezaron a bloquear el colegio, entonces el parte local, incluso los lockers de fútbol empezaron a bloquearse, a cerrarse. Los profesores empezaron a reunirse para defender su colegio, su escuela. Con esto, simplemente la sugerencia era que los niños se registraran en otro lugar. Entonces, creo que después de 2 años y medio, finalmente ganaron su batalla. Y realmente lo ganaron. Apelaron repetitivamente al tribunal. Entonces, se tuvo un veredicto de igualdad de los niños. Muchas gracias, es la primera vez que veo este video. Realmente resume muy bien la historia y yo creo que me trae muchos recuerdos a mí también y es algo muy emotivo. Yo creo que esto realmente cuenta o relata muy bien la historia. Yo creo que, bueno, ahora tenemos al Licho López. Licho nos va a dar una respuesta, pronto nos va a formular algunas preguntas sobre la historia. Bienvenida, Licho. Muchas gracias. Debo empezar por decir, reconociendo que yo soy también, soy sostén, a mí me sostiene la gente de una grupo también,
vivimos en las costas del Caribe. Y me gustaría agradecerle a Claire y a todo el mundo por la invitación para formar parte de esto y para aprender un poco más sobre esta escuela. Entonces, qué bello es ver este número de imágenes de resistencia y de realmente son... representan muchas culturas. Entonces estamos hablando de las diferentes esquemas. Esto es algo muy lindo y de, por sí mismo es una manera indígena muy linda de hacer la educación para estos grupos. Entonces creo que hay un par de temas interesantes y tengo unas cuantas preguntas para ustedes. Cuando los colonizadores en las supuestas Américas y en Colombia, en la supuesta Colombia, llegaron a hacer que los niños fueran al colegio, los colegios, los padres los ocultaban bajo cualquier cosa que ellos encontraran para que no llevaran los niños a los colegios para que asimilaren. Entonces, yo creo que tenemos experiencias similares en estos lugares, en el lugar llamado Australia. Es un contraste interesante ver qué es lo que está pasando en este momento con los jóvenes que quieren mantener sus colegios y poder ir al colegio. Pero en conexión con lo que se ha hecho, lo que estaba diciendo Lynn sobre el hecho de que Northland era más que un colegio, creo que es un sentido de entendimiento completamente de cuando se conecta con la comunidad y cuando la comunidad es lo que hace un colegio. En la presentación me imaginaba qué fue lo que hizo Norland un lugar importante, significativo para que se llevara a cabo esta lucha. Y parte de eso es que se trata de la educación que trataba de tener como base esa comunidad que está sostenida. Entonces puede mantenerse incluso hasta después de esa pausa de 2 años y medio. Tengo unas preguntas. Una de ellas, por ejemplo, cuando Claire estaba hablando un poco de esto, ¿por qué el cierre del colegio se dio? Esa es una pregunta. ¿Y cuáles son las resonancias que ustedes vieron en el presente, por ejemplo, frente a esta relación entre el gobierno y la educación en los colegios? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en el siglo XXI que de pronto podría ser de pronto similar? No necesariamente exacto, sino más o menos similar a lo que ha pasado en los colegios, en las escuelas. Otra pregunta es básicamente se relaciona con la promulgación opresiva del gobierno contra el colegio o la escuela. Entonces, la otra pregunta, el otro lado, ¿cuáles son las resonancias que ustedes ven en términos de la lucha que se luchó en ese entonces en el presente? ¿Cuáles son las luchas que ustedes ven en este momento que se están llevando a cabo en los colegios o en las escuelas en el siglo XXI? Y finalmente, ¿qué puede hacer la gente aquí? ¿Cómo se puede participar en los diferentes o en los formatos diferentes que tiene el proyecto para comunicar? ¿Qué tipo de cosas podemos nosotros aprender, por ejemplo? ¿O qué consejos deberíamos de pronto escuchar para poder tener estas luchas similares en el presente? Ahí les dejo esto. Muchas gracias, Claire. Yo creo que está pidiendo su opinión en este aspecto. Gracias, Licho, pero para contarle algo, Licho ha estado buscando estaba buscando información en Australia y de hecho nuestros intereses coincidieron en este proyecto y por eso es que quiero comentar que Licho está aquí. Es una investigadora y es una activista del proyecto.
Entonces yo creo que hay muchas similitudes que en cuanto a los tres puntos que acaba de mencionar, pero cuando se entonces esto es un espacio de los años iniciales para los niños. Es un lugar realmente para los niños. Es un escenario para los niños en Melbourne y fue muy excelente. De hecho, creo que se conceptualizó y se teorizó bastante de manera interesante en cuanto a cómo funciona con los niños. Y sí, hay luchas todo el tiempo, básicamente, casi que nos quedamos siempre sin dinero y me siento y siempre me sorprendo. Pero lo que estaba diciendo antes, uno podría sorprenderse, pero realmente no lo es. ¿Quieren de pronto hablar de los otros puntos sobre, por ejemplo, la resistencia que se está presentando ahora incluso? ¿Cómo es que se resiste uno? Por ejemplo, lo que aprendió Magdalene, la lucha en cuanto a lo que hacen o lo que pasa o lo que tienen que hacer ellos como parte de estos grupos indígenas. Yo creo que la resistencia es una palabra clave para mí, ¿no? Siempre he amado la educación, pero yo creo que también he tenido en cuenta de que tuve la suerte de que me criaron mis abuelos, o sea que tengo mucho sentido de cultura y de identidad. Entonces, y eso es algo que yo agradezco mucho. Cuando yo vine la primera vez a Melbourne, cuando estaba muy joven, vine un verano, unas vacaciones, y conocí a Jenny, que se había casado con unos hermanos. ¿Conociste a Claire? Sí, bueno, nosotros nos conocimos en un campamento en Victoria, pero en ocasiones yo creo que las personas pueden ser muy distantes y no quieren como pasar esa línea, pero fue la experiencia que terminé haciendo este tipo de organizaciones con Bruce McInnes y John Marison, que ya falleció. Y ahí fue donde conocí a Fallen por primera vez, que venía allí y enseñaba estas sesiones. Pero yo creo que fue realmente en mi primer momento en donde quedé, tuve conciencia de la historia negra. Realmente me protegían mucho de eso. Y desde ese punto ya tuve un sentido mucho más fuerte de identidad y para mantener quien yo era. Entonces, pero con ese conocimiento de historia, las cosas que habían pasado, yo creo que esto fue bastante importante para mí, para las personas que llegaron a volverse activistas de una manera muy interesante. Pero creo que fueron experiencias que cambiaron la vida. Pero de hecho, aprender de esto sumó más a mi historia, y trabajar en la educación, al empezar a hacer ese tipo de trabajo, siempre tuve cierta resistencia. No quería que asimilaran por el tiempo que yo recuerdo, porque mi identidad, y yo creo que es algo que me golpeaba mucho en la cabeza, algo que tenía siempre en la mente, porque era algo que quería que fuera también importante para mis hijos. Y por eso es que no quería que mi hijo, o no le permitía que, por eso es que le di la opción, de hecho, en ese tiempo tenía solamente 13, él quería, no sabe, no sé si de pronto quería tener a una escuela nativa o de pronto una normal. Entonces él tenía derecho a escoger. Entonces, creo que fueron las personas que estaban con ese concepto o con esa idea. No quería de pronto que pensaran que yo fuera una mala mamá permitiéndole ir a él de pronto para que tuviera una mejor educación en vez de ir a una. Pero bueno, yo tuve
donde va a tener una mejor educación. Entonces yo creo que son experiencias que le cambian a uno la vida. Pero yo creo que todos los días me hace dar cuenta, incluso como educadores, uno dice, nosotros también somos parte de esos niños, nosotros sentimos lo mismo que sienten los niños, nosotros somos gente comunitaria. Y yo creo que puede ser, se está descolonizando ese lugar, pero se trata de descubrir todo ese tipo de cosas diferentes, pero creo que no, pero creo que es algo que pasa todo el tiempo. Y estaba Rafaela Clark Brown, de hecho todavía está en el colegio, que es ahora en un centro tecnológico, y ella estuvo desde el inicio al fin y se comprometió. O sea que vale la pena felicitarla también, al igual todas las personas que estuvieron involucradas. Yo creo que en cada uno no puede quejarse. Tenemos a Bruce Baldy, Carison, muchas personas y todas las familias y todos los niños que estuvieron allí. Todos, es importante que nosotros recordemos y que sintamos como que las personas pueden aportar a la sociedad y pueden tener una vida, una buena calidad de vida. Pero como colectivo, yo creo que ese es el poder de nuestros grupos indígenas. Hay muchos que han tratado de dividir a los indígenas por mucho tiempo y yo creo que porque hemos experimentado las generaciones, entonces yo creo que realmente en este momento es el momento en donde tenemos que coger la dirección correcta, tenemos que estar juntos y no permitir que ese tipo de cosas nos dividan, porque al final del día, por lo que estamos luchando es una cosa que siempre he pensado, es que nuestros nietos y nuestros descendientes puedan ver un libro y sepan cuáles son los nombres que están allí. No tener ese tipo de conexión, pero así es de importante ese proceso, porque el otro día le decía a alguien, uno no sabe, usted no sabe lo que es luchar por algo, tener que luchar por algo todos los días para mantener su identidad. Y algo en el sistema, siempre hay algo en el sistema que realmente trata de separarlo. Entonces, este proyecto realmente es bastante interesante, es un proyecto de próxima generación. El año antes se planean exhibiciones y presentaciones, pero lo que hace es que es un proyecto que se está haciendo muy bien porque realmente es lo que tiene, en lo que está incorporada nuestra cultura. Entonces, son cosas interesantes que nos permite hacer estos procesos. Y eso también tiene que ver con lo que yo he aprendido realmente. Esto no es un proyecto para contar una historia del pasado. Realmente eso es un proyecto que crea nuevos conocimientos. Es un nuevo capítulo a las nuevas vidas. No es un proyecto como tal. Es algo que nos ayuda realmente a producir algo que puede continuar. He aprendido muchísima historia. Sí, la historia es muy importante. Si no conocemos nuestra historia y de dónde venimos, no tenemos un futuro. Sí, la historia es crítica y podemos ver cuál es el resultado para los pueblos aborígenes, no conociendo nuestra historia ni conocemos quiénes somos y tratando de entender nuestra historia. Yo fui afortunada porque yo tuve abuelos, pero hay gente que no tuvo esa fortuna. Necesitamos
tener más colegios como Northlands, diferentes modelos educativos, y no tiene que ser simplemente en una escuela secundaria, también puede ser en las universidades. De hecho, en las universidades es importante. Sí, creo que es una lucha que sigue. Si miramos hoy, no hemos parado de luchar, no hemos parado esto. Son diferentes formas. Siempre hay un potencial por hacer esa atención. Queríamos educar a los niños. Realmente han protegido ese colegio para aprender, pero también de forma inclusiva. Yo creo que el colegio educó a muchas personas, no solamente a los niños. Sí, tienes razón. ¿Cómo podemos interrumpir el sistema? Entonces, para el futuro en este país, tendremos que aprender a vivir juntos y tenemos que aprender el uno al otro. Australia tiene una historia muy rica. Hay una historia aborígene, una historia de antigüedad. Eso necesita respetarse y entenderse por todos. Y Claire, tú hiciste un buen punto. Comience en kinder. Los niños tienen que entender la historia de su país y quién está aquí y quién está conectada al país. Y creo que mis hijos van a un colegio primaria donde están aprendiendo ciertas cosas culturales de los indígenas y eso se está apoyando más y más. Entonces, eso va a comenzar a cambiar el SIC. Y este ejercicio es parte de eso. Tenemos un par de minutos. Es una pregunta, ¿cómo puede el impacto del proyecto afectar a los niños aborígenes en los colegios? Creo que es creo que todos pueden aprender esta historia. Nosotros tenemos un documental y producción de teatro, lo que sale de este proyecto. Todo esto debe compartirse por medio de diferentes currículos. Creo que eso sería muy bueno. Y también hay archivos de cómo se enseñaba sobre el poder y la fortaleza en el colegio. Tenemos documentos de eso y me encantaría si pudiéramos hacer los niños pueden hacer esto. Entonces, para que los niños de drama escribieran sus propias historias. Porque la creatividad realmente es el corazón de la creación de las historias. Esto no es simplemente sobre bailar y contar algo superficial. Hay y esos sistemas regresan, mejor dicho, nos lleva atrás más o menos 40,000 años. Y cuando pensamos en esto, nosotros tenemos la sangre de nuestros ancestros en nuestra sangre y queremos mantenerlo vivo y compartirlo. Y somos muy generosos como pueblo aborígene. Los indígenas en todo el mundo realmente tenemos mucho en común. Hay aborígenes indígenas de todo el mundo y todos tenemos
El conocimiento indígena es crucial. Creo que necesitamos comenzar a aprender muy rápidamente, pero ya nos queda mucho tiempo. Roshani, nos queda solamente un minuto, son las 7:55. Bueno, creo que voy a cerrar porque si no seguimos hablando toda la noche. Quiero agradecerle a nuestros paneles. Realmente quiero que vayan y escuchen la historia de los aborígenes y entiendan la lucha. Creo que es la única forma que podemos aprender. Y hay muchos allá para ver cómo podemos buenas noches. Increíble.